Amigos, ¿qué tal? Les saludamos aquí a través de Informativo TV. Qué bueno que nos acompaña, que está con nosotros. Es sábado, sábado 7 de septiembre ya, de 2013. Mucha fiesta en el municipio de Atlixco, muchas actividades en otros municipios también, por esto del festejo del 15 de septiembre y 16 de septiembre. Hoy precisamente vamos a platicar del tema. Ricardo Camacho Corripio habla de estas actividades que se tienen programadas aquí en el municipio de Atlixco y es un verdadero placer poder informarle a usted a través de este medio de Informativo TV en línea. Qué bueno que nos acompaña. Le voy a dar a conocer a usted que ayer en Atlixco se llevó a cabo también un operativo contra la piratería. Bueno, pues se dice que Puebla ocupa uno de los primeros lugares en combate a la piratería con este tipo de operativos. Hoy vamos a estarle platicando al respecto. Mire, murió un joven, él viajaba a bordo de su motocicleta, esto en la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros, justo a la altura de la Galarza. Resulta que la falta de equipo, la falta de un casco, hizo precisamente que la situación fuera muy grave en el momento en que tuvo este percance con su motocicleta. Por lo tanto, le invito para que se quede aquí en este programa. Vamos a estar platicando del operativo que se tiene por parte del área de alumbrado público en cuanto a la atención de las luminarias que se vienen descomponiendo o que quedan fuera del funcionamiento a consecuencia del agua, a consecuencia de las lluvias. Yo le invito para que se quede con nosotros. Excelente día a través de este programa. Vámonos con el Santoral y quiero felicitar a todos ustedes quienes están de fiesta o están celebrando algún acontecimiento en especial. Les deseamos lo mejor de lo mejor, muchas felicidades. Vamos con el Santoral. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades a todos ustedes quienes están celebrando su santo o algo en especial en esta mañana del 7 de septiembre de 2013. Qué bueno que está con nosotros. Bueno, a través del Informativo TV te deseamos lo mejor de lo mejor. Si estás cumpliendo años celebrando tu santo, algún aniversario o algo especial, recibe el más cordial de los saludos. Bueno, para empezar la mañana, para empezar este día, queremos compartir contigo la frase que tenemos lista y preparada para todos ustedes. La frase del día es: no hagas lo que la gente espera de ti, haz solo lo que te hace feliz. Regresamos y nos vamos de lleno con la información. Fíjese que la actividad que se tiene en algunos municipios ha obligado a las autoridades a llevar a cabo operativos en contra de la piratería. Y es que pareciera una situación que la autoridad desconoce, que se practica, pero sin embargo sabemos que también hay cuotas de poder, que hay algunas organizaciones policíacas que pasan por su cuota y entonces a la luz del día salen a la venta algunos productos de piratería. Bueno, no sé si le juegan al gato y al ratón, pero las autoridades siempre están en el combate a la piratería, pero usted ve que cada día aparecen más establecimientos, más lugares donde se comercializan mercancías de dudosa procedencia. ¿Qué le parece si vemos este tipo de acciones encaminadas a combatir la piratería? Ayer en el municipio de Atlixco se llevó a cabo precisamente un operativo para contrarrestar este problema. Comercio Exterior, en coordinación con la Policía Auxiliar, llevó a cabo un operativo en contra de discos pirata, así lo comentó José de Jesús Juárez, subdirector de Seguridad Pública. Auxiliar que está ahorita apoyando a Comercio Exterior. Comercio Exterior solicitó el apoyo a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y para no desviar la atención de las policías estatal preventiva y de las policías municipales,
El Estado optó por apoyarlos con la... Nos está apoyando últimamente con la Policía Auxiliar. El operativo que tienen es en contra de los discos pirata, es lo que nos informaron. De hecho, nosotros no intervenimos, no nos metemos, nos mantenemos al margen. Nos damos cuenta porque, bueno, a veces reportan y luego ya algún elemento nosotros se acerca y ya pregunta, y esa es la información que nos dieron, que andaban haciendo operativos en contra de los discos piratas. Ahorita estuvieron en las 5 y 5, 5 poniente, ahí estuvieron y luego se pasaron a la 3. Y van a andar aquí en la zona centro, van a andar recorriendo ahí algunos puntos donde hay venta de discos pirata. Mencionó que ya son varias veces que se llevan a cabo estos operativos en las diferentes calles del municipio de Atlixco. Sí, ya son varias veces las que han venido con eso y con ropa también, ropa de marca que supuestamente es pirata o clonada. Se han hecho ya operativos, pero más es en relación a los discos pirata. Mire, ahorita nosotros no alcanzamos a ver, el reporte que me dan es que eran 4 elementos de la exterior y de comercio exterior, y era una unidad con 6 elementos de la policía auxiliar. No sabemos en realidad si esos eran nada más o vienen más con ellos, ¿no? Porque de repente andan 2 unidades, hemos visto 2 unidades con 6 elementos cada unidad. Por último, invito a los ciudadanos a que denuncien cualquier delito que se presente en su colonia. Pues estamos al pendiente y estamos haciendo el exhorto a los ciudadanos a la denuncia, que por favor denuncien, y ahorita pedirles mucho, hacer hincapié mucho en la extorsión telefónica. Esta semana se nos incrementó mucho las llamadas de extorsión telefónica, y bueno, aquí pedir al ciudadano que guarde la calma, que cuelgue o inmediatamente reporte, ya sea al sistema de emergencia 066 o al 089, denuncia anónima, para poder acercar y, bueno, orientarlos. Esas llamadas no se corren ningún peligro, ningún riesgo. Son llamadas que están haciendo los cerezos, algunos de los cerezos de la República, y que la verdad no se corren ningún riesgo. Entonces, que no caigan en ese juego, que me va a prohibir que cuelguen. Para Informativo TV, Brenda Jiménez. Mire, pareciera que esta es una actividad que se realiza pues a escondidas, pero sin embargo uno se pregunta cómo llega esta mercancía a Puebla, por ejemplo, al mercado de la Cuchilla, a donde sabemos todos que se reproducen discos piratas, que es Puebla precisamente el estado que distribuye la piratería a otras entidades e incluso surte a Tepito. Uno se pregunta, ¿acaso las autoridades no saben que se lleva a cabo esta actividad ilícita? Pareciera que a veces las autoridades mismas caen en el contubernio, y es por eso que tenemos este crecimiento de la actividad comercial irregular. Porque para que haya el funcionamiento de un establecimiento, tiene que haber una licencia, y a veces, habiendo la licencia, las autoridades saben para qué se está empleando ese local. Sin embargo, pues como dicen por ahí, se hacen de la vista gorda. Una situación que viene a complicar pues esta actividad, porque la gente también se va con esa situación de invertir. Va, compra material, se lo venden, y entonces llega la policía y se lo llevan. Y la gente, la familia que vive de eso, se queda también pues solamente mirando, porque no puede hacer otra cosa ante los operativos que se están implementando en Puebla. Se dice que Puebla ocupa uno de los primeros lugares para combatir la piratería, pero también entonces no se debe consentir practicar esta actividad, porque pareciera que me pagas una cuota, cuando ya no puedes pagármela, entonces te cae el operativo. Pero ¿a dónde va eso que invirtió esa familia, ese patrimonio que es de este núcleo familiar? Sin embargo, las autoridades llegan, decomisan todo, y como dicen por ahí, les vale. Vamos a una pausa, continuamos, estamos aquí a través de Informativo TV en línea. Continuamos, acompáñenos la pausa y tenemos entrevistas. Vamos a hablar de muchas actividades también que se tienen en el municipio de Atlixco, pero mire, con el toque de la noche, el toque nocturno. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, no te despegues. También nos encontramos en redes sociales. WhatsApp. En Facebook. Twitter.
YouTube. El pasado miércoles 31 de julio en sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado aprobaron la cuenta pública 2011 del Ayuntamiento de Atlixco, siendo uno de los primeros municipios en ser aprobado sin ninguna observación o recomendación. Con esto, Atlixco sigue estando a la vanguardia administrativa en el Estado y siendo un ejemplo en transparencia a nivel nacional. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Si eres madre trabajadora y estás afiliada al IMSS, ven a Guardería Infantil Girasol y te cuidamos a tus hijos totalmente gratis desde los 43 días hasta los 4 años de edad. Alimentación, estimulación temprana, instalaciones cómodas y amplias, personal capacitado, todo esto en un ambiente lleno de amor y armonía. Visítanos y te convencerás. 4 Norte, número 211, en el centro, frente al centro de salud. Además, contamos con preescolar incorporado a la SEP. Ya sé lo que quiero ser. Lo he soñado muchas veces. Cada mañana pienso en transformar el mundo. Creo que yo puedo hacer la diferencia. Sé que debo prepararme no solo para tener un título, sino para aprender a soñar y descubrir hasta dónde puedo llegar. Todo inició con una buena decisión. Angelópolis, Cuba, lo que quiero ser. Los chiles en nogada, toda una tradición poblana. Y no hay mejor lugar para degustarlos que en tu restaurante, Las Bugambilias. Visítanos y disfruta de los mejores chiles en nogada de la región, preparados con la receta original de Atlixco. Ubícanos en Corredor Gastronómico, esquina con Boulevard Niños Héroes. Contamos con amplio estacionamiento e instalaciones rodeadas de naturaleza. Restaurante Las Bugambilias, el sabor y la calidad nos distingue. Mi hija se fue para el norte y jamás supe de ella. Yo los crecí mis nietos, estirones a jalones, ahí voy trabajando para que ya los hice grandes. Ahora ya se me casaron, ahora ya nomás mi muchacho se me queda, es la que me mantiene. Y yo también voy echando mis tortillas para que me voy pasando la vida. Sí, el agua a mí me sirve, pues para todo, para lavar. Y yo la cuido, o sea, lo voy pagando, tal corriente, sí. Doña Adela Flores es beneficiaria del programa de 50% de descuento y con donaciones que el SOAPAM ofrece a personas de la tercera edad y grupos vulnerables. Acércate con nosotros, no requieres intermediarios. A veces pues no tengo para mi maíz, tengo que pedir un préstamo por ahí para que compre mi maicito. Te pueden faltar muchas cosas, pero jamás el agua. Que no se te haga tarde. Taxi Central Esmeralda. Seguridad, puntualidad y confianza es nuestra meta. Servicios las 24 horas todo el año, dentro y fuera de la ciudad. Solo llámanos al 44-610-88 y te llevamos al lugar que quieras o te llevamos hasta tu casa las cosas que te hagan falta. Taxi Central Esmeralda. 28 años a tu servicio. Dulzate la vida con Yabby Dubi. La tienda de dulces que lo tiene todo. Chocolates, paletas, bombones. Además, conoce nuestro concepto en fiestas temáticas infantiles. Despreocúpate, nosotros nos encargamos de todo. Brincolines, música, payasos, comida, inflables y mucho más. Si se trata de dulces y fiestas infantiles, solo en Avenida Libertad 202A, Centro de Atlixco, una cuadra del Zócalo. Somos un gobierno innovador. Para un mejor servicio a la ciudadanía, creamos el programa Comunicación Total. Respuesta en 72 horas. Realiza tu reporte en alguno de nuestros canales oficiales de comunicación y te daremos respuesta en un máximo de 72 horas. Trabajamos por un Atlixco moderno e innovador. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. ¿Terminaste tu ciclo escolar con 9 o más de promedio? Romano Vital Dent premia tu esfuerzo, ya que al iniciar tu tratamiento de ortodoncia recibirás todos los estudios para tu diagnóstico y además una limpieza dental con ultrasonido completamente gratis. Haz tu cita al 44-520-22 con el Dr. Jonathan López Romano, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Aceptamos tarjetas de crédito. Clínica Humanidad Limpia.
Somos una clínica especializada en rehabilitación de adicciones y conductas autodestructivas. Alcoholismo, drogadicción, trastornos de alimentación, ingobernabilidad. ¿Necesitas información? Solo llámanos a los teléfonos 01800-502-7710 o al 01244-443-2441. Somos tu mejor opción en Puebla y sus alrededores. Te comprendemos y ayudamos. Clínica Humanidad Limpia. Por un mejor Atlixco hagamos conciencia social. Si vas a cruzar una calle, hazlo en las esquinas y pasos peatonales. Si conduces bicicleta, evita circular en sentido contrario. Recuerda que está prohibido apartar lugares para estacionarse, porque todos compartimos y vivimos en Atlixco. Fomentemos juntos una mejor cultura. Pro Atlixco y Ayuntamiento de Atlixco. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Sado Nissan Atlixco, tu calificado distribuidor Nissan, te invita a conocer el área de ventas, planes de financiamiento de Credit Nissan, autofinanciamiento Sicrea, refacciones, accesorios y refacciones originales Nissan, servicio, carrocería y pintura, personal capacitado. No lo dudes más, visítanos en kilómetro 26.5, carretera federal Puebla Atlixco sin número, o contáctanos al teléfono 01244-443300. Sado de Oriente, vive la evolución. Continuamos con más de Informativo TV. Bueno, y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV. Yo les recuerdo la página donde nos pueden localizar y es www.atliscoinformativo.com, y también en la parte inferior de esta pantalla van a poder encontrar un banner donde podrán hacer algunos comentarios o algunas felicitaciones a algún ser querido. Y está con nosotros el regidor René Velázquez. ¿Cómo está? Hola, Pablo. Muy buenos días. Muy bien, estamos muy bien. También está con nosotros Fray Pastor. Bueno, pues nos vienen a hablar de un tema bastante interesante, porque ya sabes la convocatoria para esta medalla, entrega de la medalla de Joaquín Rea. Sí, así es, es una primicia que te traemos. Sí, ya me di cuenta. Para entregar, ya queda abierta la convocatoria y esperamos recibir propuestas de toda la ciudadanía. Pedimos que sean respaldadas por grupos de ciudadanos o por alguna asociación o algún colegio de profesionistas, algún partido político también, Es que se trata de que la propuesta que recibamos sea, digamos, que tenga consenso, ¿no? O sea, que esté apoyada por algún grupo de ciudadanos. Entonces, el requisito es que la persona propuesta sea, crean que sea merecedora por la labor que haya hecho en favor de Atlixco, ¿no? Uh-huh. En cualquiera de los campos, ya sea de la ciencia, la educación, el altruismo, o sea, que se vea que es un reconocimiento el máximo que da nuestro ayuntamiento municipal para precisamente premiar o hacer un reconocimiento a la gente que se haya destacado por colaborar en el engrandecimiento de Atlixco, ¿no? Ese es el objetivo de la medalla Joaquín Rea. Uh-huh. Aquí en el municipio, ¿algunas personas que se conozcan que han sido acreedores a esta medalla? ¿Quién podría ser? Sí, pues el licenciado Rodolfo Hidalgo Rojas, por ejemplo. Él ha sido un destacado político, muy cercano a los gobernadores en su momento, que trajo muchos beneficios aquí a nuestra ciudad, promoviendo también la fundación de escuelas. Él también nos dice que fue el promotor del libramiento carretero que ahora tenemos, ¿no? Y también del eslogan del mejor clima del mundo. Uh-huh. O sea, él nos dice que fue el que lo promovió. Y entonces, por ese y por muchos otros méritos más, se le concedió. Y fue el primer galardonado. Bueno, no el primero. Fue en el segundo año que se dio, porque en la primera ocasión se les dio a todas aquellas personas que tuvieron que ver con que Atlixco fuera declarada ciudad heroica, ¿no? Uh-huh. Entre ellos el mismo doctor y general Rafael Moreno Valle, por ejemplo, el gobernador del estado, el secretario de gobernación, el presidente municipal, que era el doctor Escobedo en aquel entonces, y la licenciada Laura Trujillo también. O sea, varias gentes que tuvieron, estuvimos ahí en esa cuestión para que Atlixco fuera declarada ciudad heroica, ¿no? Uh-huh. Y ya en el segundo año se le dio a Rodolfo Hidalgo Rojas. Luego también ha sido galardonado con esta medalla Kayuki, por ejemplo, Kayuki está Genoel, ¿no? Sí. Como fundador de Atlixcayol. El doctor José de Jesús Pérez Romero también. Ricardo Pérez Kid, ¿no? Dramaturgo aquí atlixquense. La señora Torres Landa, por ejemplo, ¿no?
y también la esposa del ingeniero Mabre, Lizeth Espitalio de Mabre, esa es la más reciente. Y, o sea, todos ellos han tenido méritos muy importantes, muy reconocidos por la ciudadanía, por lo cual el prestigio de la medalla pues ha ido creciendo, ¿no? Ahorita la vamos a entregar el próximo 19 de octubre, aquí en una sesión solemne de cabildos, y yo creo que para el próximo año ya tendremos la oportunidad de que nos acompañe tanto el gobernador como el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Congreso del Estado, ¿no? Perfecto. La convocatoria ya está abierta. ¿A dónde pueden dejar algunas, quienes ellos crean, la ciudadanía crea, que podría ser acreedor o acreedora a esta medalla? Sí, pues en la sala de regidores, aquí en el Palacio Municipal, de lunes a viernes, en un horario de oficina, ¿no? De 8 a 3, desde aquí hasta el 4 de octubre. Entonces, creo que hay suficiente tiempo. Porque ya, o sea, se han acercado ya nosotros personas que dicen que cuando salía la convocatoria, ¿no? O sea, ya de alguna manera como que la ciudadanía está bien enterada de cuándo son las fechas de la medalla. Entonces ya es casi como un requisito nada más abrir el espacio. Entonces es desde ahorita hasta el 4 de octubre. El día 7 van a ser analizadas las propuestas por los regidores. Y el día 9 se dará a conocer el resultado, ¿no? Para que el 19, o sea, 10 días después, pues ya se haga entrega de esta medalla, de esta presea, al galardonado o galardonada, para en una sesión solemne de cabildo, o sea, haciendo coincidir la fecha con la epopeya tan importante que se vivió aquí en Atlixco el 19 de octubre de 1847, ¿no? Uh-huh. Cuando atlixquenses luchan en contra del invasor norteamericano. Pues, pastor. Pues mira, también estamos al marco de esta celebración de la entrega de la medalla de Joaquín Rea, vamos a preparar algunos conciertos, algunas conferencias sobre el Duque de Atlixco. Vamos a tener también sobre el 19 de octubre del 47, muchas conferencias para que la gente tenga un conocimiento mayor de lo que pasó ese día, porque si no sabemos qué es lo que sucedió, no vamos a poder querer esa medalla, no vamos a poder querer a nuestra misma ciudad de Atlixco, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una conferencia con el maestro Alvarado, el regidor y un servidor, sobre el 19 de octubre del 47 y sobre el Duque de Atlixco, que también es un personaje que le dio a Atlixco, pues lo hizo muy grande, llegábamos hasta el mar, hablamos de los años de 1700. Entonces, les invitamos a que estén pendientes. Vamos, si usted nos permite estar aquí para anunciar las conferencias, vamos a plantear las fechas y se las venimos a dar con todo gusto. Perfecto, pues ahí está la invitación. Y si usted conoce a alguien que cree que puede hacerse merecedor de esta medalla tan importante, pues lleve su propuesta hasta regidores y ya ellos se encargarán de analizarla y darán algún, aparte de este reconocimiento, yo creo que el reconocimiento de la ciudadanía, que es lo más importante. Sí, o sea, incluso en la medalla lo dice, ¿no? Porque es un reconocimiento que el ayuntamiento y el pueblo de Atlixco, ¿no? Uh-huh. Otorgan a la persona seleccionada, sí. ¿No? Entonces, creo que sí es muy, ese es un certamen abierto, muy plural, además muy completamente imparcial y es muy legal, ¿no? O sea, exactamente. No hay ninguna cuestión oscura aquí, o sea, siempre se le da de manera abierta y ha contado afortunadamente con el consenso de toda la ciudadanía, ¿no? ¿Ya han llegado algunas propuestas? No queremos darles a conocer. Sí, claro. Pero sí. Ya se han acercado algunas personas, sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, como te digo, está muy bien acreditada la medalla y afortunadamente cuenta con la simpatía tanto de las autoridades como del pueblo de Atlixco, ¿no? Okay. Es muy importante. Bueno, pues ahí está esta información y sobre todo, insisto, si usted conoce a alguien que pueda ser acreedor o merecedor de esta medalla, haga la propuesta y ya los regidores se encargarán de analizarla y dar su punto de vista. Pues muchas gracias, regidor. No, gracias al pastor también. Y a ver cuándo viene para los recorridos. Tan pronto los volvamos a iniciar. Lo que nos ha parado un poquito son las lluvias. Sí, también. Entonces, la gente, si no queremos que sufra algún accidente, porque se pone a veces resbaladiza la parte donde andamos, vamos a iniciarlos nuevamente pasando un poquito las lluvias. Para este mes de octubre, que bueno, octubre y noviembre, ¿verdad? Finales de... Ah, ya llega el Día de Muertos. Sí, pues ya. Muy adecuada la fecha. Efectivamente. Y nosotros vamos a un corte comercial, regresamos a Informativo TV. Regresamos, no te despegues.
Clínica Humanidad Limpia. Somos una clínica especializada en rehabilitación de adicciones y conductas autodestructivas. Alcoholismo, drogadicción, trastornos de alimentación, ingobernabilidad. ¿Necesitas información? Solo llámanos a los teléfonos 01800-502-7710 o al 01-244-44-324-41. Somos tu mejor opción en Puebla y sus alrededores. Te comprendemos y ayudamos. Clínica Humanidad Limpia. El pasado miércoles 31 de julio, en sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado aprobaron la cuenta pública 2011 del Ayuntamiento de Atlixco, siendo uno de los primeros municipios en ser aprobado sin ninguna observación o recomendación. Con esto, Atlixco sigue estando a la vanguardia administrativa en el Estado y siendo un ejemplo en transparencia a nivel nacional. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. María Amparo Montero Serrano, titular de la notaría número 5. En la notaría número 5 realizamos escrituras de compra-venta, donaciones, derechos, cancelaciones de hipoteca y todo tipo de trámites notariales. Además, te ofrecemos seguridad y asesoría jurídica con los mejores precios. Ubícanos en la 3 Norte, número 203, Colonia Centro, o comunícate al 445-9408, Notaría Pública número 5. Romano Vitaldent, siempre a la vanguardia. Ahora con equipo de última generación, ya que contamos con una unidad dental de sistema de masaje integrado diseñado para que te relajes mientras especialistas se encargan de tu salud dental. Haz tu cita al 445-2022 con el doctor Jonathan López Romano, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Aceptamos tarjetas de crédito. El CEBETIS 16 te invita a su proceso de selección de nuevo ingreso. Somos un bachillerato tecnológico bivalente. Te ofrecemos electricidad, programación, mecánica industrial y administración de recursos humanos. Ponemos a tu disposición 4 talleres de cómputo, laboratorio de idiomas, tornos, fresadoras, soldadoras y tableros eléctricos equipados con la mejor tecnología. Podrás tramitar tu título y cédula profesional a nivel técnico. Requisitos: constancia de tercer año de secundaria, copia de acta de nacimiento, copia de la CUR, 2 fotografías tamaño infantil, y si tienes promedio de 9.5, no pagas colegiatura. Que no se te haga tarde. Taxi Central Esmeralda. Seguridad, puntualidad y confianza es nuestra meta. Servicios las 24 horas todo el año, dentro y fuera de la ciudad. Solo llámanos al 44-610-88 y te llevamos al lugar que quieras o te llevamos hasta tu casa las cosas que te hagan falta. Taxi Central Esmeralda. 28 años a tu servicio. Somos un gobierno innovador. Para un mejor servicio a la ciudadanía, creamos el programa Comunicación Total, respuesta en 72 horas. Realiza tu reporte en alguno de nuestros canales oficiales de comunicación y te daremos respuesta en un máximo de 72 horas. Trabajamos por un Atlixco moderno e innovador. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Los chiles en nogada, toda una tradición poblana. Y no hay mejor lugar para degustarlos que en tu restaurante Las Bugambilias. Visítanos y disfruta de los mejores chiles en nogada de la región, preparados con la receta original de Atlixco. Ubícanos en Corredor Gastronómico, esquina con Boulevard Niños Héroes. Contamos con amplio estacionamiento e instalaciones rodeadas de naturaleza. Restaurante Las Bugambilias, el sabor y la calidad nos distingue. El Tecnológico de Atlixco te invita a formar parte de su comunidad estudiantil, ofreciéndote Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Somos una institución con calidad acreditada y certificada. Somos el mejor camino a tu futuro. 44-622-12. www.itsatlixco.edu.mx. Continuamos con más de Informativo TV. Y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV.
y regresó el lienzo de Santa Mónica a su sitio original junto al Señor de las Maravillas. Después de 8 meses, el lienzo alegórico a la fundación del Templo de Santa Mónica, que resultó dañado en el incendio de la noche del 1 de enero, regresó a su lugar al interior de la iglesia, también conocida como el Señor de las Maravillas, luego de ser restaurado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La tarde de este viernes, personal del instituto se dio a la tarea de colocar el retablo que data del siglo XVIII, que fue dañado una tercera parte, así como para hacer las pruebas necesarias para que la pintura sea instalada en el muro al interior del templo y que cumpla con las medidas de protección necesaria. Ante ello, se dieron a la tarea de limpiar y adecuar el espacio y marco en el que fue instalado el retablo, que mide 3.5 metros de altura y 5.3 de ancho, y que, según la información que ha proporcionado la oficina del INAH Federal, podría ser de la autoría de Joaquín Magón o de Miguel Jerónimo de Sendejas, ambos quienes surgieron, aunque el cuadro carece de una firma. Pues parece que puede ser de algunas de estas dos personas. Pues nuevamente regresa a este lienzo, a este lugar, que bueno, pues llamó la atención el pasado 1 de enero al incendiarse una parte de este templo en Santa Mónica. Y continuamos con más información. Y Samuel Gómez Morales, originario de Tejupa, transitaba por la carretera Izúcar de Matamoros a la altura de La Galarza, conducía su moto cuando estrepitosamente perdió el control de la moto, cayendo al suelo y golpeándose severamente el cráneo. Fue trasladado al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde horas más tarde falleció. Al lugar acudieron agentes del Ministerio Público de ese municipio para hacer el levantamiento de cadáver. Cabe mencionar que este joven no portaba el casco de seguridad. Pues ahí está la información, y sobre todo haga estas recomendaciones que les hacen diariamente Vialidad Municipal. No es por molestarlos, sino por salvarles en algún momento la vida. Ya vemos el caso de este joven que desafortunadamente pierde la vida por no portar el casco de seguridad. Y ahora nos vamos hasta Chietla, donde ya se instaló el bando patrio. El presidente municipal de Chietla, Aureliano Morales Palacios, dio inicio a los festejos para celebrar la independencia de México, junto con el comité organizador de las fiestas patrias y ciudadanos que asistieron a la ceremonia solemne que se realizó a las afueras del Palacio Municipal, donde se llevó a cabo la proclamación del bando patrio, en el cual hacen saber a todos los ciudadanos de las actividades culturales, cívicas y deportivas que se realizarán en este mes patrio, para conmemorar los 203 años del inicio de nuestra independencia nacional, así como para recordar a nuestros héroes que nos legaron patria y libertad. Y dentro de este marco, Aureliano Morales Palacios dijo que están celebrando el 139 aniversario de recibir el nombramiento de Villa de Chietla, Perla Escondida. Decirles que la libertad es el más grande tesoro de todo ser humano, pueblo y nación. En lo alto de nuestro Palacio Municipal ondea majestuosa y plácidamente nuestro pabellón tricolor, símbolo de nuestra soberanía nacional. En este lienzo tricolor y en las notas de nuestro glorioso himno nacional se encuentran siglos de historia, de cultura y tradición, que fue precisamente un 15 de septiembre de 1810 cuando se da el grito de independencia, invitando a la gente a luchar para librarnos del yugo de los españoles. Por lo que en todo el país, desde el 1 de septiembre, estamos en fiesta, ya que es el mes de las fiestas patrias. Y es por ello que recalcó que los ciudadanos chietecos están comprometidos a celebrar con una sencilla ceremonia cívica una fecha tan memorable como es el 4 de septiembre de 1874, que es cuando se decreta que sea elevada al rango de villa el pueblo de Chietla, siendo el gobernador del estado Ignacio Romero Vargas. Y dentro de este marco podemos mencionar con orgullo que también en las páginas de la historia de Chietla se han escrito cientos de hechos que han marcado el paso de los hombres, mujeres y niños, que han contribuido al desarrollo de nuestro municipio. Por lo que hoy, miércoles 4 de septiembre del 2013, el Honorable Ayuntamiento 2011-2014, que me honro en presidir, celebramos el 139 aniversario de recibir el nombramiento de villa de nuestra querida patria chica,
de nuestra querida Chietla. Lugar de recuerdos de la niñez, sitio de inmensas alegrías para unos y para otros. Un lugar que llevan grabado aún en la distancia y que con nostalgia recuerdan en esta Villa Verde, la perla escondida como ciudadanos chietecos. Y que como tal estamos comprometidos a buscar nuestra identidad. Y qué mejor que celebrar con una sencilla pero significativa ceremonia cívica alusiva a esa fecha tan memorable del 4 de septiembre de 1874, en la que siendo el general Ignacio Romero Vargas, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuando se decreta que sea elevada al rango de villa el pueblo de Chietla, nuestro pueblo. Y aquí, en los arcos de esta casa, de la Casa del Pueblo, aquí en la fachada, podemos observar precisamente todas las fechas históricas de este municipio. El secretario general del Ayuntamiento de Chietla, Esteban Flores García, fue el encargado de la proclamación del bando de festividades del mes patrio, donde resalta el baile de cómputo de candidatas a reina de las fiestas patrias 2013, la tradicional cabalgata de la Asociación de Charros, la coronación de la reina de las fiestas patrias Chietla 2013 y el gran número de actividades deportivas. Gloria a los pueblos de la independencia que nos legaron patria y libertad, 1810-2013. El honorable ayuntamiento que preside el ciudadano Aureliano Morales Palacios, presidente municipal constitucional de Chietla Puebla, y el comité organizador de las fiestas patrias, hacen saber a sus habitantes que para conmemorar el 203 aniversario del inicio de nuestra independencia nacional, así como para recordar a nuestros héroes que nos legaron patria y libertad, y con la colaboración de instituciones del nivel básico medio, medio superior y la ciudadanía en general, que durante este mes de septiembre se llevará a cabo el siguiente programa. Domingo primero, 8 horas, izamiento de bandera a toda asta para dar inicio a las fiestas patrias correspondientes al año 2013, lugar explanada del Palacio Municipal. 18 horas, arreamiento de bandera, lugar explanada del Palacio Municipal. Miércoles 4, 8 horas, izamiento de bandera a toda asta para conmemorar el 139 aniversario en que el pueblo de Chietla se otorga título de villa, en la explanada del Palacio Municipal. Al término de la ceremonia, caminó el munícipe junto con su comitiva y ciudadanos acompañados de una banda de música por las principales calles de este municipio, pegando en puntos estratégicos el bando patrio para que todas las personas se enteren de las actividades preparadas para vivir este mes de septiembre en compañía de la familia. Para Informativo TV, Violeta Sánchez. Y después de un operativo que se ha puesto en marcha en Chietla, donde participan tanto militares, policías municipales y estatales, ha disminuido considerablemente el número de asaltos y también de homicidios y todo esto principalmente en esta parte de la Mixteca Poblana, ya que se venían aquejando esta parte esto en el lugar, y se ha coordinado tanto ministeriales como algunos militares, también estatales, y como ya le había comentado, alguna policía municipal, para disminuirlo, y afortunadamente se ha llegado con muy buenos resultados. Vamos con la información. La Junta Auxiliar de Atencingo, que pertenece al municipio de Chietla, sigue siendo un punto rojo en cuestión de inseguridad, manifestó el presidente municipal Aureliano Morales Palacios. Dijo que los enfrentamientos y toda la inseguridad que hay en esa junta auxiliar bajaron en gran medida, además de que se pudo desarticular a varios grupos que estaban haciendo daños a los ciudadanos. Esto mientras instaló la base de operaciones mixtas, donde participaron la policía municipal, estatal y militares. Sin embargo, cuando se retiraron, nuevamente volvió a resurgir los grupos de delincuentes que comenzaron con sus fechorías. En esta plática que sostuvieron el edil municipal de Chietla con un asesor de la Secretaría del Gobierno Estatal,
a quien le solicitó la instalación de una base de seguridad para esta junta auxiliar, ya que reiteró que aún y con todo el esfuerzo que realice la Policía Municipal, no se podrá combatir, resaltando que uno de los principales problemas es la distancia. Francisco Baltazar Orozco, quien es asesor de la Secretaría de Gobernación del Estado, pidió al presidente de Chietla le diera copia del oficio donde ya se había solicitado esta base de seguridad para Atencingo, para de esta manera recordarle al secretario de Gobernación la solicitud hecha por este municipio. Cabe destacar que en Atencingo se ha disparado el número de robos a casa-habitación. Además, se habla de colonias que son casi intransitables, como la colonia La Paz y la colonia Agraria, donde se llegó incluso a cobrar por parte de los delincuentes 50 pesos para que pudieran pasar por las calles de estas colonias. De lo contrario, si no aportaban dicha cantidad, podían ser golpeados. Para terminar, fuentes extraoficiales mencionaron que en Atencingo se ve mucho el narcomenudeo, recalcando que esa junta auxiliar es un caso muy especial porque al parecer ya es un pueblo sin ley. Para Informativo TV, Violeta Sánchez. Ahí está la información y nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos, recuerden la página www.atliscoinformativo.com. Vamos a un corte. Regresamos, no te despegues. Hay cosas que no puedes cambiar, pero el color de tu casa sí. Ahora en Atlixco, Pinturas Ayerlac. Contamos con una extensa gama de pinturas vinil acrílicas, esmaltes, secado rápido, impermeabilizantes y somos los número uno a nivel nacional en acabados finos para madera. Visítanos en la 9 Sur número 511 y sorpréndete de nuestros precios y promociones. Servicio a domicilio al 445-5802. Pinturas Ayerlac. Calidad al mejor precio. ¿Has contratado licenciados que te cobran y no te resuelven nada? Nosotros garantizamos un trato justo y honesto. En juicio de rectificación de actas de nacimiento, errores de nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, para trámites oficiales como credencial de elector, pensión del seguro social y pasaporte. Tramitamos actas de doble nacionalidad para los niños nacidos en Estados Unidos. Además, te asesoramos para obtener el pasaporte y la visa americana. Llenamos por ti la solicitud de S-160, hacemos la cita para la entrevista y el formato para pagar en el banco. Te atendemos en Viajes Iskander 4 Norte número 5 frente al Exconvento del Carmen. Te esperamos. Somos un gobierno innovador. Para un mejor servicio a la ciudadanía, creamos el programa Comunicación Total. Respuesta en 72 horas. Realiza tu reporte en alguno de nuestros canales oficiales de comunicación y te daremos respuesta en un máximo de 72 horas. Trabajamos por un Atlixco moderno e innovador. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Mi hija se fue para el norte y jamás supe de ella. Yo los crecí, mis nietos, estirones a jalones, ahí voy trabajando para que ya los hice grandes. Ahora ya...
Nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV. Recuerden la página www.atliscoinformativo.com, también los teléfonos, que es el 445-5622 y el 244-126-69. En este último nos podrán hacer llegar sus mensajes vía WhatsApp. O si quieren dejarnos algunos comentarios, también está la habilitada la parte inferior de esta pantalla para que hagan comentarios, dejen algunos saludos, o si quieren felicitar a algún ser querido que se encuentre en otro lugar, hágalo por este medio. Y continuamos con más información. Y después de estos casos de dengue que se han presentado en la Mixteca Poblana, también ha participado la iglesia, y es por ello que sigue haciendo la invitación cada domingo a que hagan caso de estas recomendaciones de no dejar acumular el agua, por ejemplo, en las llantas, en las botellas, en todos los lugares, en algún recipiente que pueda acumularlo, porque esto puede ser pues benéfico para que el mosquito del dengue llegue y ponga sus huevecillos, y bueno, pues con esto se continúe con la proliferación de este mosquito. También hace su participación o su gran labor la parte de la iglesia. Vamos con la información. Representantes del clero como de las diferentes iglesias se suman a las acciones para evitar que siga creciendo la proliferación del mosquito transmisor del dengue, teniendo acercamiento con autoridades del área de epidemiología de la jurisdicción 07 en Izúcar de Matamoros. Sí, de hecho le agradecemos al clero que se haya involucrado. Esta es una enfermedad, al igual que muchas, en la que solo salud como sí no va a poder solucionarla, puesto que depende de muchos factores. Depende principalmente de la participación de la comunidad, que debemos tener o lograr una comunidad corresponsable y coparticipativa, y dentro de esta coparticipación y corresponsabilidad entran muchas instituciones como la que te comentábamos, de lo que es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo, entre ellas el clero, no solo la Iglesia Católica, todas las demás iglesias o todas las demás religiones nos han abierto las puertas para informar a la población, que es lo más importante, que esté enterada y que sepa qué hacer. Gerardo Sánchez Rodríguez, de la Jurisdicción 07, dijo que las personas que se enferman por un estereotipo de los cuatro que se tienen identificados como dengue, el cuerpo lo puede resentir el doble si se enfermara nuevamente. Sánchez Rodríguez exhortó a los ciudadanos para que apoyen durante las jornadas de nebulización, abriendo las ventanas y puertas de su domicilio, para que el insecticida pueda funcionar y acabar con el mosquito transmisor. Invitar a toda tu población para que nos deje entrar a sus casas a realizar las actividades, que a pesar de que ya los hayan atendido en alguna otra institución diferente o medio privado diferente a la Secretaría de Salud, nos informen para que nosotros lleguemos y podamos realizar las actividades para cortar la transmisión. Y además, cuando escuchen que va a haber nebulización, abran puertas, ventanas para que penetre el insecticida y haga el efecto deseado, que es eliminar al mosco. También los invitamos para que eliminen todos los criaderos de sus casas, patio, techo, lugares públicos en donde se reúnen, porque es lo más importante, que no olviden que la eliminación del criadero, la eliminación de los sitios en donde se reproduce el mosco, es más importante para evitar la enfermedad. Representantes de... Y continuamos con más información y regresamos aquí al municipio de Atlixco, donde el área de alumbrado público sigue trabajando debido a que en esta temporada de lluvias se han visto afectadas varias luminarias, principalmente de los diferentes bulevares. Hacen el llamado también a la ciudadanía a que si por su calle, su colonia, alguna luminaria no está funcionando, se comuniquen a este departamento para que de inmediato o lo más pronto posible le den solución. Vamos con la información. El Departamento de Alumbrado Público está trabajando a marchas forzadas, y es que en esta temporada aumenta hasta en un 30% los reportes por la falta de luminaria, misma que se pretende atender antes de las 48 horas. Pues en algunas luminarias lo que tienden a realizarse es que se quedan prendidas o que no prenden. Esto es debido a que tenemos las descargas atmosféricas. Esas son las que afectan principalmente la fotocelda o el balastro. O se queman, o se quedan prendidas las lámparas, o no prenden. Paula Guarneros, encargada del departamento, comentó que se ha designado una cuadrilla que estará al pendiente ante cualquier falla. Ahorita las que tenemos un poquito de problema sería aquí en la colonia El Cerril. Ahí tenemos ahorita, apenas nos llegó un reporte de que se tienen prendidas las lámparas, y esto es debido a todas las descargas que se están generando por lo que son los tiempos de las lluvias. Oiga, los reportes que la ciudadanía emite, ¿a cuánto tiempo se tiene que esperar para ser atendido?
48 horas. De hecho, ahorita están manejando en que se llegan los reportes en alguna dependencia, nos los manda Contraloría y le tenemos que dar un plazo no mayor a 48 horas. Y normalmente también las que se llegan directamente al departamento, igual en menos de 48 horas se están atendiendo. En esta temporada de lluvias, un gran número de luminarias se ha visto afectada, esto por los aires y los fuertes truenos que se han sentido. Efectivamente, por eso es que le estamos dando prioridad a lo que es el tema de alumbrado. Tenemos que tener siempre al 100%, al 95% nuestro alumbrado, y esto es pues debido a que tenemos hasta ahorita el costo para realizar todo este tipo de mantenimiento. Pues alrededor por lámpara que se está que se repara, el balastro cuesta alrededor de 550, el foco 120, la fotocelda 80 pesos, uh-huh. Y esos son los componentes principales para que se les dé mantenimiento a las luminarias. ¿Se han puesto guardias durante la noche en esta temporada de lluvias para, sobre todo, atender algún reporte? Efectivamente, en las noches lo que nosotros podemos realizar es dar recorridos en las colonias para detectar lámparas que no se prenden. O que prenden y apagan. Al siguiente día las checamos, vemos cuáles son, de qué colonia, y se mandan a reparar. Se ha destinado un aproximado de 1,000 pesos para la reposición por cada luminaria. Pues invitarlos nuevamente a que realicen su reporte al departamento de alumbrado, porque si nos llegan allá sí es más fácil y más rápido por poderlos atender, porque si no triangulamos mucho una información que puede llegar directamente a la dependencia que es la indicada. Entonces sí invitarlos a que realicen el reporte directamente al departamento de alumbrado al teléfono 64343. Tenemos Facebook, es Alumbrado Atlixco, para que también desde ahí puedan realizar su reporte. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Aruche. Y vamos a un corte comercial, regresamos a Informativo TV, pero recuerden la página www.atliscoinformativo.com y también los números 44-556-22 y 244-126-69. Regresamos. Regresamos, no te despegues. También nos encontramos en redes sociales. WhatsApp, en Facebook, Twitter, YouTube. El pasado miércoles 31 de julio, en sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado aprobaron la cuenta pública 2011 del Ayuntamiento de Atlixco, siendo uno de los primeros municipios en ser aprobado sin ninguna observación o recomendación. Con esto, Atlixco sigue estando a la vanguardia administrativa en el Estado y siendo un ejemplo en transparencia a nivel nacional. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Si eres madre trabajadora y estás afiliada al IMSS, ven a Guardería Infantil Girasol y te cuidamos a tus hijos totalmente gratis desde los 43 días hasta los 4 años de edad. Alimentación, estimulación temprana, instalaciones cómodas y amplias, personal capacitado, todo esto en un ambiente lleno de amor y armonía. Visítanos y te convencerás. 4 Norte, número 211, en el centro, frente al centro de salud. Además, contamos con preescolar incorporado a la SEP. Ya sé lo que quiero ser. Lo he soñado muchas veces. Cada mañana pienso en transformar el mundo. Creo que yo puedo hacer la diferencia. Sé que debo prepararme no solo para tener un título, sino para aprender a soñar y descubrir hasta dónde puedo llegar. Todo inició con una buena decisión. Angelópolis, Cuba, lo que quiero ser. Los chiles en nogada, toda una tradición poblana. Y no hay mejor lugar para degustarlos que en tu restaurante, Las Bugambilias. Visítanos y disfruta de los mejores chiles en nogada de la región, preparados con la receta original de Atlixco. Ubícanos en Corredor Gastronómico, esquina con Boulevard Niños Héroes. Contamos con amplio estacionamiento e instalaciones rodeadas de naturaleza. Restaurante Las Bugambilias, el sabor y la calidad nos distingue. Mi hija se fue para el norte y jamás supe de ella. Yo los crecí, mis nietos, estirones a jalones, ahí voy trabajando para que ya los hice grandes,
Ahora ya se me casaron, ahora ya nomás mi muchacho se me queda, es la que me mantiene. Y yo también voy echando mis tortillas para que me vayan pasando la vida. Sí, el agua a mí me sirve, pues para todo, para lavar. Y yo la cuido, o sea, lo voy pagando, tal, corriente, sí. Doña Adela Flores es beneficiaria del programa de 50% de descuento y con donaciones que el SOAPAM ofrece a personas de la tercera edad y grupos vulnerables. Acércate con nosotros, no requieres intermediarios. A veces pues no tengo para mi maíz, tengo que pedir un préstamo por ahí para que compre mi maicito. Te pueden faltar muchas cosas, pero jamás el agua. Que no se te haga tarde. Taxi Central Esmeralda. Seguridad, puntualidad y confianza es nuestra meta. Servicios las 24 horas todo el año, dentro y fuera de la ciudad. Solo llámanos al 44-610-88 y te llevamos al lugar que quieras o te llevamos hasta tu casa las cosas que te hagan falta. Taxi Central Esmeralda. 28 años a tu servicio. Dulzate la vida con Chubby Dubi. La tienda de dulces que lo tiene todo. Chocolates, paletas, bombones. Además, conoce nuestro concepto en fiestas temáticas infantiles. Despreocúpate, nosotros nos encargamos de todo. Brincolines, música, payasos, comida, inflables y mucho más. Si se trata de dulces y fiestas infantiles, solo en Avenida Libertad 202A, Centro de Atlixco, una cuadra del Zócalo. Somos un gobierno innovador. Para un mejor servicio a la ciudadanía, creamos el programa Comunicación Total. Respuesta en 72 horas. Realiza tu reporte en alguno de nuestros canales oficiales de comunicación y te daremos respuesta en un máximo de 72 horas. Trabajamos por un Atlixco moderno e innovador. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. ¿Terminaste tu ciclo escolar con 9 o más de promedio? Romano Vital Dent premia tu esfuerzo, ya que al iniciar tu tratamiento de ortodoncia recibirás todos los estudios para tu diagnóstico y además una limpieza dental con ultrasonido completamente gratis. Haz tu cita al 44-520-22 con el Dr. Jonathan López Romano, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Aceptamos tarjetas de crédito. Clínica Humanidad Limpia. Somos una clínica especializada en rehabilitación de adicciones y conductas autodestructivas. Alcoholismo, drogadicción, trastornos de alimentación, ingobernabilidad. ¿Necesitas información? Solo llámanos a los teléfonos 01800-502-7710 o al 01244-443-2441. Somos tu mejor opción en Puebla y sus alrededores. Te comprendemos y ayudamos. Clínica Humanidad Limpia. Por un mejor Atlixco hagamos conciencia social. Si vas a cruzar una calle, hazlo en las esquinas y pasos peatonales. Si conduces bicicleta, evita circular en sentido contrario. Recuerda que está prohibido apartar lugares para estacionarse. Porque todos compartimos y vivimos en Atlixco. Fomentemos juntos una mejor cultura. Pro Atlixco y Ayuntamiento de Atlixco. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Sado Nissan Atlixco, tu calificado distribuidor Nissan, te invita a conocer el área de ventas, planes de financiamiento de Credit Nissan, autofinanciamiento Sicrea, refacciones, accesorios y refacciones originales Nissan, servicio, carrocería y pintura, personal capacitado. No lo dudes más, visítanos en kilómetro 26.5 carretera federal Puebla Atlixco sin número o contáctanos al teléfono 01244-543300. Sado de Oriente, vive la evolución. Continuamos con más de Informativo TV. Y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV. Recuerden la página para que ustedes nos puedan localizar, www.atliscoinformativo.com, y también están habilitados los números 445-5622 y el 244-126-69. En este nos podrán hacer llegar sus mensajes vía WhatsApp. Tenemos más información y ya se está acercando estas fechas importantes, al menos aquí en el municipio de Atlixco, 14, 15 y 16 de septiembre. Esos tres días se tienen diferentes actividades y también quien tiene actividades para todos ustedes es Casa de Cultura. Vamos con la información. Casa de Cultura del municipio de Atlixco ya comenzó con eventos alusivos al mes patrio, con recitales y obras de teatro. Así lo comentó Ricardo Pérez Kitt, director de dicha área.
Sí, bueno, para Fiestas Patrias en Casa de Cultura tenemos una serie de eventos. Entre ellos tenemos la presentación de los 6 números de lecturas históricas de Atlixco, que son fascículos que hablan de diferentes temas. Por allí hemos publicado la batalla de Atlixco contra el ejército francés, algunas monografías de Atlixco, la historia de la Huehuete, que es una historia sorprendente. Dedicamos por allí un monográfico al maestro Héctor Azar. Y bueno, vamos a este año a aumentar la batalla de Estados Unidos, justamente que se celebró aquí en el territorio de Atlixco. Y todo esto lo vamos a presentar en Casa de Cultura el día 6 de septiembre a las 18 horas. Y tendremos a partir del 10, cada semana, a partir del 10 de septiembre, tendremos charlas con poetas que nos manda el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, poetas muy connotados que vienen del Distrito Federal, que van a charlar con nuestros poetas locales, pero puede asistir todo el público porque va a haber recitales. También eso será a las 6 de la tarde en Casa de Cultura. Y el día 12 de septiembre, justo en este marco patriótico, presentamos la obra de teatro El Patriota, que es una obra de teatro que invita a reflexionar el concepto de nacionalidad, los sentimientos que se tiene a una nación mediante esta obra de teatro. Todos los eventos que he mencionado son gratuitos. La obra de teatro se dará en el Exconvento del Carmen y será también a las 6 de la tarde el día 12 de septiembre. Mencionó que la respuesta de la ciudadanía al asistir a estas actividades es favorable. Sí, ha sido una respuesta muy favorable, ¿no? Sobre todo porque siempre encontramos el apoyo de los medios de comunicación, quienes son realmente quienes amplían la convocatoria. Nosotros llevamos en el municipio un control que se llama agenda desde lo local, en donde tenemos que certificar los números de gente que entra a cada evento. En el caso de cultura, entiendo que también en otros casos, pero en el caso de cultura así lo hacemos con las evidencias, y nos hemos dado cuenta que cada día la gente se interesa más por los eventos culturales y artísticos, porque es lo que hacemos en Casa de Cultura. Lo mismo pueden ser eventos culturales o lo mismo pueden ser eventos artísticos. Mencionó la dirección y el teléfono para las personas que requieran de más información. Sí, estamos ubicados en, la gente lo conoce más como la Curva del Carmen, que donde está la sede de Casa de Cultura. La dirección es Avenida del Trabajo 1301, pero toda la gente conoce la Curva del Carmen. Y el teléfono donde pueden preguntar informes de estos eventos es el 445-5212. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Brenda Jiménez. Pues ahí está la información de estas actividades que tendrá Casa de Cultura en este mes de septiembre. Y continuando con más, el Área de Comercio Abasto y Vía Pública realizará un operativo en todos estos puestos que seguramente usted ya ha visto, donde están vendiendo que los famosos sombreritos, las banderitas, algunos aretes, todo esto con motivo de las fiestas patrias. El objetivo principal es que no abusen de los precios de las banderas o de alguno de estos productos, porque desafortunadamente en unos meses o en un día quieren hacer lo que en un año no lo logran, principalmente en esta temporada del mes de septiembre. Vamos con la información. La Dirección de Comercio, Abasto y Vía Pública del municipio de Atlixco se prepara con recorridos en este mes de septiembre con los vendedores ambulantes, así lo comentó Julio Bedoya, director de dicha área. Después ya inicia Divina Infantita y a partir del domingo ya empiezan las fiestas de septiembre, las fiestas patrias, con la pega del bando. Entonces, pues vamos a hacer recorridos, lo que es principalmente lo que es el primer cuadro de la ciudad, y exhortar a los vendedores ambulantes que no se acerquen, ¿no?, para que la gente pueda disfrutar de todas estas fiestas que el ayuntamiento ha realizado para ellos. Mencionó que los puestos de bandera se colocarán el día de hoy en el primer cuadro del centro, por lo que estarán revisando que cumpla con el reglamento, o en caso contrario se harán acreedores a una sanción económica. Los vendedores de banderas empiezan a partir del día jueves, el día mañana, jueves, viernes, empiezan a vender ellos. Ellos ya están regulados, están bajo un padrón, entonces ya están regulados ellos. Pues los mismos, ¿no? Está muy marcado que en el primer cuadro no se permiten los vendedores ambulantes. Pues las sanciones van desde los 2 hasta los 50, ese tipo de gentes. El día del desfile también invitamos a que no vengan, estén vendiendo, ya ahora agarran la costumbre con mochilitas o disfrazados, ¿no? Lo mismo. Entonces, invitamos a toda esa gente a que no se acerque al Zócalo, está prohibido, son sanciones administrativas, lo marca el reglamento, no lo digo yo, lo dice un reglamento,
Entonces invitamos para que la gente que venga tampoco vea ese espectáculo de que a veces les exhorta, digo, se les está exhortando, a veces no se les retira ni se les detiene la mercancía, se les exhorta, pero la gente sí tiende a querer defender a la gente cuando sabe que está faltando al reglamento, ¿no? Por último, invito a los vendedores a respetar el reglamento y a vender en las colonias. Pues invitar a todos los compañeros que quieren vender, que lo hagan en colonias. No se acerquen ahorita al primer cuadro, el primer cuadro es el que va a estar más custodiado. También la cabalgata, igual que el año pasado, no se va a permitir la entrada de botellas, de vidrio. Entonces, vamos a tener mucho trabajo, muchas actividades, y espero que también la ciudadanía participe con nosotros en no crear ese tipo de incidentes que puedan causar una lesión a ellos mismos, ¿no? Nosotros tenemos horario de oficina acá, pero yo sí les recomiendo que marquen el 066, que ellos nos enlazan las 24 horas vía radio. Con imágenes de Montserrat Rojas para Informativo TV, Brenda Jiménez. Y si usted va con su familia a adquirir algunas de esas banderitas, algún adorno para estas fiestas patrias, vea los precios, compárelos y sobre todo que no vayan a abusar en esta temporada de su economía. Vamos a un corte comercial, regresamos. Regresamos, no te despegues. Clínica Humanidad Limpia. Somos una clínica especializada en rehabilitación de adicciones y conductas autodestructivas. Alcoholismo, drogadicción, trastornos de alimentación, ingobernabilidad. ¿Necesitas información? Solo llámanos a los teléfonos 01800-502-7710 o al 01244-443-2441. Somos tu mejor opción en Puebla y sus alrededores. Te comprendemos y ayudamos. Clínica Humanidad Limpia. El pasado miércoles 31 de julio, en sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado aprobaron la cuenta pública 2011 del Ayuntamiento de Atlixco, siendo uno de los primeros municipios en ser aprobado sin ninguna observación o recomendación. Con esto, Atlixco sigue estando a la vanguardia administrativa en el Estado y siendo un ejemplo en transparencia a nivel nacional. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. María Amparo Montero Serrano, titular de la notaría número 5. En la notaría número 5 realizamos escrituras de compra-venta, donaciones, fe de hechos, cancelaciones de hipoteca y todo tipo de trámites notariales. Además, te ofrecemos seguridad y asesoría jurídica con los mejores precios. Ubícanos en la 3 Norte, número 203, Colonia Centro, o comunícate al 445-9408, Notaría Pública número 5. Romano Vital Dent, siempre a la vanguardia. Ahora con equipo de última generación, ya que contamos con una unidad dental de sistema de masaje integrado diseñado para que te relajes mientras especialistas se encargan de tu salud dental. Haz tu cita al 445-2022 con el doctor Jonathan López Romano, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Aceptamos tarjetas de crédito. El CEBETIS 16 te invita a su proceso de selección de nuevo ingreso. Somos un bachillerato tecnológico bivalente. Te ofrecemos electricidad, programación, mecánica industrial y administración de recursos humanos. Ponemos a tu disposición 4 talleres de cómputo, laboratorio de idiomas, tornos, fresadoras, soldadoras y tableros eléctricos equipados con la mejor tecnología. Podrás tramitar tu título y cédula profesional a nivel técnico. Requisitos: constancia de tercer año de secundaria, copia de acta de nacimiento, copia de la CUR, 2 fotografías tamaño infantil, y si tienes promedio de 9.5, no pagas colegiatura. Que no se te haga tarde. Taxi Central Esmeralda. Seguridad, puntualidad y confianza es nuestra meta. Servicios las 24 horas todo el año, dentro y fuera de la ciudad. Solo llámanos al 44-610-88 y te llevamos al lugar que quieras o te llevamos hasta tu casa las cosas que te hagan falta. Taxi Central Esmeralda. 28 años a tu servicio. Somos un gobierno innovador. Para un mejor servicio a la ciudadanía, creamos el programa Comunicación Total, respuesta en 72 horas. Realiza tu reporte en alguno de nuestros canales oficiales de comunicación y te daremos respuesta en un máximo de 72 horas. Trabajamos por un Atlixco moderno e innovador. Atlixco, juntos lo hacemos florecer.
Los chiles en nogada, toda una tradición poblana. Y no hay mejor lugar para degustarlos que en tu restaurante, Las Bugambilias. Visítanos y disfruta de los mejores chiles en nogada de la región, preparados con la receta original de Atlixco. Ubícanos en Corredor Gastronómico, esquina con Boulevard Niños Héroes. Contamos con amplio estacionamiento e instalaciones rodeadas de naturaleza. Restaurante Las Bugambilias, el sabor y la calidad nos distingue. El Tecnológico de Atlixco te invita a formar parte de su comunidad estudiantil, ofreciéndote Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Somos una institución con calidad acreditada y certificada. Somos el mejor camino a tu futuro. 44-622-12. www.itsatlixco.edu.mx. Continuamos con más de Informativo TV. Y continuamos con más aquí en Informativo TV. Recuerden la página www.atliscoinformativo.com. También los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. 44-556-22 y también el 244-126-69. También en la parte inferior de esta pantalla van a poder encontrar un banner donde podrán hacer algunos comentarios o si quieren hacer llegar algunas felicitaciones a algún ser querido, este podría ser el medio. Y continuando con más información, y no nos separamos de este mes de septiembre, el presidente municipal aquí en Atlixco, Ricardo Camacho Corripio, ha dado a conocer las diferentes actividades que se tendrán los próximos días 14, 15 y 16 de septiembre. Recuerden que aquí en el municipio empiezan desde esa fecha, el 14 con la tradicional cabalgata, el 15 con el grito y el 16 con el tradicional desfile, al cual están cordialmente invitados. Yo también les comento que hagan la invitación a sus familiares que se encuentran en otros estados, en otros municipios, a que vengan a ver todas las actividades que se tienen aquí en el municipio para ustedes y para su familia. Nos habla de esto el presidente municipal. El Ayuntamiento de Atlixco ya se prepara con las festividades de Fiestas Patrias, teniendo una inversión de más de $1,000,000. Así lo comentó Ricardo Camacho Corripio, presidente municipal de Atlixco. Sí, efectivamente, bueno, las Fiestas Patrias siempre son las más tradicionales, ¿no? En todo el municipio, para toda la gente que vive en Atlixco, siempre las espera con gran entusiasmo. Y bueno, vamos a invertir más de $1,000,000 en los distintos rubros, ¿no? Principalmente en grupos, en pirotecnia y en los distintos eventos que hay durante todo el mes, aunque por supuesto hay que destacar que es el 14, 15 y 16 cuando se ejerce la mayor cantidad de gasto. Tendremos, bueno, la tradicional cabalgata. El día 14 tendremos algún grupo que va a tocar de manera importante, todavía no nos confirman. Estaremos el día 15 con pirotecnia importante, 50% superior a lo del año pasado. También el día 16 tendremos pirotecnia de la misma magnitud, del mismo tamaño, ya que como sabemos que a veces llueve un día u otro. Bueno, entonces pues la que no la pueda apreciar bien el día 15 la podrá apreciar de la misma magnitud el día 16. Y también por supuesto tendremos grupo el día 15. Comentó que están en puerta otros eventos importantes, como son Atlixcayot, Expo Show y Villa Iluminada, esperando a más de 60,000 visitantes. Sí, bueno, tenemos muchos eventos importantes en Atlixco. Tenemos antes de estos dos eventos, tendremos el Atlixcayot, que bueno, esperamos que vengan prácticamente 30,000 personas. Tendremos también nuestras festividades de muertos, que van a ser, bueno, muy bonitas también en esta ocasión. Vamos a hacer cambios importantes, vamos a hacer ofrendas monumentales, pero de otro estilo, de otro tipo. Por supuesto tendremos la expo show de aviones y de carros, que se hará aquí en la pista de la Trinidad del empresario Domingo Minuti, donde bueno, seguramente estaremos llegando a los 60,000 visitantes y estaremos concluyendo ya de manera fuerte y contundente con Villa Iluminada y con Fiesta de Reyes. Por último, aseguró que con estos eventos y la participación de los empresarios se alcanzará la meta de 1,000,000 de visitantes. Sí, la meta, el compromiso era de 600,000 visitantes. Sin embargo, bueno, gracias a toda la participación de la sociedad, de los empresarios, que repito, el presidente municipal hace poco, cuando no tiene una sociedad tan comprometida, bueno, vamos a estar llegando prácticamente al 1,000,000 de visitantes este año. Lo podremos ya estar estimando el día 31 de diciembre, pero yo casi estoy seguro que estaremos muy cerca del 1,000,000 de visitantes.
Con imágenes de Montserrat Rojas para Informativo TV, Brenda Jiménez. Pues ahí está la invitación del presidente municipal Ricardo Camacho para las actividades que se tendrán próximas fechas aquí en el municipio de Atlixco. Yo también les recuerdo que el día de mañana en punto de las 10 de la mañana se llevará a cabo en la plaza del Cerro de San Miguel el tradicional Atlixcayotontli, donde estarán participando comunidades aquí del municipio y también de la región. Invita a sus familiares, venga desde temprano, aparte su lugar. En este no van a tener que presentar boletos para poder entrar, solamente tienen que llegar. Les recomendamos principalmente que utilicen bloqueador, a lo mejor una gorra, para que no se vayan a requemar. La recomendación, insisto, es que no lleven sombrillas, porque pueden obstruir la vista de la persona que se encuentra atrás y luego se encuentran algunos roces por la misma sombrilla de que les está obstruyendo la vista para poder pues disfrutar de todos estos eventos. También los invito a que se queden porque tenemos muchísimos eventos aquí en el municipio de Atlixco, como ya lo había mencionado el presidente municipal, y quienes todavía están buscando boletos para el Huehuetlizcayotl, ya en el área de turismo se han agotado, para que no vayan a buscar, para que no estén... que a lo mejor les dicen que les van a conseguir después, otros días. No, ya están agotados los boletos para el Huehuetlizcayotl. El Huehuetlizcayotl comenzará en punto de las 9 de la mañana. Ahí se van a tener que llegar un poquito antes, si se puede, alrededor de las 7 de la mañana, para que tomen lugar o encuentren lugar, pero en las gradas, en la parte alta del Cerro de San Miguel. El Cerro de San Miguel tiene una capacidad para aproximadamente 30.000 personas, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, y también en los andadores, donde también se puede disfrutar muy bien del Huehuetlizcayotl. Yo les recomiendo que también acudan el día de mañana a Atlixcayotontli, créanme que se pone muy bonito para quienes nos gustan disfrutar de estos bailables típicos. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana por www.atlixcoinformativo.com. Que tengan un excelente fin de semana.